Dibujo Madrid es, yo diría que pasión por el dibujo. Es una necesidad que tenemos los dibujantes, la gente que no es dibujante, de reunirnos a compartir en un momento y compartir eso, algo que nos gusta hacer, ¿no? Dibujo Madrid viene de la necesidad de conocer gente nueva, de socializar, de practicar un poco sobre lo que es el dibujo. De ahí viene Dibujo Madrid, de abrir un espacio para volver a dibujar. ¿Y a dónde va? Dibujo Madrid va, es una cosa que ha ido creciendo sola. Dibujo Madrid puede llegar a ser, y Mundo Dibujo especialmente, pueden llegar a ser un espacio donde la gente puede venir gratis a tomar fotos, a dibujar, a practicar lo que, desde un punto de vista creativo, lo que más les interese. Pueden venir maquilladores, fotógrafos. Nos reunimos en la Tabacalera, es una fábrica, antigua fábrica de tabacos, y es un centro social autogestionado, y la idea es que los grupos y los colectivos ayudan a mantener el espacio. Eso es otra, yo creo que las cosas de Dibujo Madrid, que está metido en un proyecto social y comunitario, abierto a todo el mundo, abierto al barrio, abierto a la ciudad. Y nos reunimos todos los martes de 7:30 a 10:00 p.m. Estamos allí en un espacio maravilloso que se llama La Nave Central, donde pueden caber 200 personas. Hemos sido a veces 100, 120 dibujantes en una sesión. O sea que el espacio, el barrio, Lavapiés, la ciudad, Madrid, estar acompañado de otros dibujos como Bogotá, Cali, Medellín, Barcelona, Alicante, Murcia, Palma, París, ahora dibujo París, pues nos dan mucha fuerza, y sobre todo nos confirman que lo que estamos haciendo es algo que puede ser algo útil para la sociedad. Gratificante, porque los ha reactivado como en sus espacios creativos, ¿no? Es como si hubiera, como si la gente se reconectara a través de Dibujo Madrid, con la excusa del dibujo, volviera a conectar como con sus momentos creativos. Mucha gente estudió arte, mucha gente se dedicó a la escenografía, mucha gente hizo cosas en el pasado que por trabajo, por alguna otra razón, dejó de hacer, y con Dibujo Madrid se han animado otra vez a retomar esos trabajos. Para mí es
casi todo lo que hago ahora, porque es conocer mucha gente, es estar al frente de un proyecto que me parece que aporta a la sociedad, que no se está buscando un lucro directo, que he visto como mucha gente el primer día que llega es una persona tímida, temerosa, y a lo largo del tiempo es, está feliz con un grupo. Para mí es un, para mí es reivindicar que hay otras formas de intercambiar en la sociedad, que no todo tiene que ser un intercambio por dinero, sino que hay maneras de intercambiar a través de, por ejemplo, una ganancia directa de Dibujo Madrid es la cantidad de gente que conoces. Mucha gente ha hecho contactos profesionales con Dibujo Madrid, han aparecido nuevos trabajos, y otros como yo hemos conocido gente increíble. Entonces yo creo que eso es lo que más me ha aportado. Yeah.